Buen día desde Juana Coslay, acompañando al gobernador en un día más de gira, en esta intensiva gira que comenzó en el día de ayer en el sur de la provincia. Continúa hoy aquí, en la ciudad de Juana Coslay. Estamos exactamente en la Escuela Técnica número 37, Germán Abel Ayemant, donde se realiza este acto. El gobernador llegará en poquitos minutos nada más para dar comienzo a esta ceremonia. Les contamos que aquí se inauguran. La ampliación que se realizó específicamente en esta escuela son más de 1000 metros cuadrados. Esto incluye aulas, sanitarios y depósitos para que los chicos puedan estudiar muchísimo mejor. Se inauguran también 21 cuadras de pavimento para la ciudad de Juana Coslay, 21 cuadras más para Potrero de los Funes, y el gobernador además firmará para la puesta en valor del complejo deportivo Ave Fénix, en obras que obviamente brindarán muchísimos más beneficios para la comunidad, pero especialmente para todos los chicos que allí practican deportes. Nosotros los invitamos a recorrer esto que es la previa de un nuevo acto en la gira institucional del gobernador Alberto Rodríguez A. Vecinos de la ciudad de Juana Coslay y también de Potrero de los Funes, recordamos que son obras muy importantes para ambas ciudades que se inauguran, además de lo que es la inauguración, ampliación específicamente de esta escuela técnica. Estamos recorriendo, mirando a la gente, adentro está lleno de chicos, les contamos muchísimos chicos esperando ya la llegada del gobernador, que estará llegando nada más en minutitos. Para darnos más detalles de las obras, para poder contarles de qué se trata todo esto, vamos a hablar con el ministro Felipe Tomasevich. Ministro, muchísimas gracias. Nada más argentino que un mate. ¿Cómo está? Bien, ministro, el segundo día de esta gira intensiva que ha comenzado el gobernador de la provincia, nos encontramos hoy en Juana Coslay. Sí, hoy nos encontramos en Juana Coslay después de un comienzo de gira en el día de ayer en el sur, en el departamento Dupuy. Realmente muy contentos, haciendo un esfuerzo muy grande Alberto en lo que fue el primer año de poner la obra pública en marcha después de estar paralizada, y hoy ya empezamos en verdad, y hoy son días de fiesta para nosotros, que son inauguraciones, puestas en marcha de distintas infraestructuras que ha designado Alberto para cumplir los sueños de San Luis. En Dupuy estuvimos en la escuela agrotécnica con la puesta a la presentación de la escuela agrotécnica, después la pavimentación y iluminación de todos los pueblos del departamento de Jujuy, el bulevar de Anchorena, y después una gran cantidad de obras. Estamos hablando de cerca de 240 millones de pesos que Alberto ha destinado en obra pública para el departamento de Jujuy, así que estamos muy contentos. Residencias médicas de Buena Esperanza, un hospital nuevo para Nueva Galia, el anfiteatro de Destreza Equina de Nueva Galia también, así que le llamaba a licitación que se hizo del parque y vivero de Buena Esperanza, y el cumplir los sueños de las 32 familias de Buena Esperanza que se veían truncas desde el año 2015, donde la gestión anterior las había dejado abandonadas, así que eso ya está en marcha en el día de ayer. Hoy estamos en Juana Coslay, con la presencia también de los amigos de Potrero, la Intendencia de Potrero, de ahí en Orlando, donde estamos también aprovechando esta ampliación de obra de la escuela técnica por más de 10 millones de pesos, donde se suman casi 1000 metros cuadrados de construcción, y se está también aprovechando la situación para inaugurar lo que son las cuadras de pavimentación y de iluminación, tanto de Juana Coslay como de Potrero de los Funes. ¿Se llamará también para poner en valor lo que es el complejo deportivo de Fénix? Sí, en el día de la fecha el gobernador está firmando la adjudicación de la obra, una obra por 7.800.000 pesos aproximadamente, donde se da inicio a la obra de Fénix, una puesta a valor integral del mismo predio. Ministro, por la tarde, continuando con esta gira, una de las políticas más importantes del gobierno de la provincia, del modelo San Luis de hace 30 años, como es la política habitacional, en esta oportunidad, en La Toma. Sí, hoy estamos en La Toma, tal cual lo dijiste vos, el gobernador corrigiendo los desvíos que sufrió la política de vivienda en la gestión anterior, como lo hicimos en el día de ayer, corrigiendo los sueños truncos de Buena Esperanza, llamando a licitación para concretar esos sueños, y hoy estamos materializándolos. Y el gobernador Alberto está materializando no solamente las 20 viviendas solidaridad que había en La Toma, que ya están entregadas y finalizadas, sino que también hoy se están entregando 72 viviendas de las 118 que estaban paralizadas, de empresas quebradas, de sueños de La Toma que se habían
realmente truncos y bueno, hoy está el gobernador cumpliendo la palabra empeñada cuando dijo que las iba a solucionar todos los temas de vivienda que había dejado la gestión anterior en malas condiciones, así que hoy está cumpliendo una vez más su palabra empeñada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos a continuar, tenemos acá los intendentes de las dos localidades beneficiadas con obras en el día de hoy, Andrés, Daniel, en vivo para Agencia de Noticias. Bueno, ¿qué significa la visita del gobernador para inaugurar obras? Bueno, muy felices y con un fuerte símbolo de agradecimiento al gobernador, porque las obras significan mayor progreso y mejor calidad de vida para los vecinos. En este caso, con la ampliación de la escuela, que bueno, es una escuela, la segunda escuela técnica con este perfil de energías renovables que hay en la República Argentina. Una está en Neuquén y la otra en la ciudad de Juana Coslay, y que tiene un fuerte crecimiento de asistencia de los chicos de la ciudad, y que era muy necesaria esta ampliación. Y por otro lado, obras para la ciudad, 22 cuadras de pavimento, más de 3.000 metros de alumbrado público y más de 3.000 metros de ciclovías, que son ciclovías urbanas que nos ayudan a interconectar las escuelas con las principales arterias de la ciudad. Así que, todo en beneficio de la mayor seguridad vial, de la mayor seguridad ciudadana con el alumbrado y el pavimento, que siempre significa progreso para los pueblos. Muchas gracias. Andrés, aprovecho, estamos en vivo para Estación La Verde. Daniel, Orlando, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué significa para la localidad estas obras? Progreso. Realmente 16 cuadras de asfalto con cordón cuneta y luminaria nueva es progreso para nuestro pueblo. Es mejor tránsito para la ciudad, es más valor a cada uno de los terrenos, de las viviendas que han sido beneficiadas por esta obra, y es trabajo. Así que muy agradecido y muy contento por esta obra. Todos los vecinos de Potrero de los Funes realmente muy contentos. Y una felicitación para el gobernador y para todos aquellos que trabajaron en la obra de pavimentación de Potrero de los Funes. ¿Qué arterias específicamente o en qué zona? La zona del centro, en la calle Los Almendros, en la calle Los Paraísos, en la calle Los Plátanos, y luego nos fuimos al sector de Villaquín, donde hemos asfaltado el acceso a 7, prácticamente en su totalidad, y la calle Los Damascos y Los Duraznos. De infraestructura que era necesaria para los vecinos. Sí, por supuesto, para los vecinos, para el turismo, para Potrero de los Funes, son obras de asfalto que nos vienen siempre muy bien. Muchísimas gracias, intendente. Vamos a seguir recorriendo la escuela, mostrándoles toda la gente que se encuentra aquí afuera. Vamos a dialogar con alguno, aunque sea un minutito nada más, que nos puedan contar algo. Ministro Marcelo Mitrano, ¿cómo le va? Para Agencia de Noticias en vivo, aquí en la escuela número 37, una importante obra que se inaugura. Sí, muchas obras. Primero usamos aquí en la escuela, tenemos el honor que de hoy parar un poquito la actividad de la escuela y hacer esta celebración, porque son obras que se inauguran en Juana Coslay, en el Potrero, creo que también en el Volcán, una importante inmunización, tiene que ver con la infraestructura que hace a la calidad de vida, a la mejora, al movimiento económico. Tenemos asfalto, iluminación, infraestructura, valle, bueno, y a nosotros particularmente nos toca un mimo que nos ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, que nos ha ayudado, que ha sido la ampliación de esta escuela, con aulas nuevas, talleres nuevos, un comedor nuevo para esta escuela técnica, que es una de las escuelas que ha mejorado sensiblemente en el trabajo y la calidad educativa, no solo en Juana Coslay, sino en San Luis. Es una escuela emblema, no solo en la especificidad de nuestras escuelas técnicas, sino en el sistema en general. Así que muy... ¿Qué niveles tiene? No, esta escuela tiene nivel secundario, una escuela técnica. Es una que trabaja con mucha iniciativa. Están preparando, por ejemplo, los autos eléctricos para correr en Mercedes, en esta actividad que está haciendo el Automóvil Club de Mercedes, de energías renovables y alternativas en materia del automovilismo. Los chicos han participado tanto anteriormente en el desafío Eco y hoy estuvimos viendo ya el prototipo, y la verdad que nos pone muy contentos por eso.
Ministro, en esta gira que ha comenzado el gobernador en el día de ayer, bueno, Buena Esperanza también tiene que ver con la educación, hoy Juana Coslay y en poquitos días también. Bueno, para ahora mañana vamos a ver si logramos hacer algo en la punta, ahí tenemos una inversión muy grande y una satisfacción muy linda, que son tres escuelas nuevas que el lunes empiezan las clases, por suerte, y eso hay que sumarle las tres escuelas nuevas que estamos haciendo aquí en el sur de la ciudad de San Luis, en las serranías, que también el lunes empiezan las clases, estamos haciendo 5 jardines en la provincia, estamos haciendo un jardín más en la punta, otro aquí en Juana Coslay, en San Luis Capital, 2 en Mercedes, así que ven, bueno. El jardín de la comunidad arranca también. El jardín de la comunidad, cierto que Precio ya está sumamente avanzado y esa tiene una particularidad porque tiene todo un enfoque que tiene que ver con el respeto al derecho de las culturas originarias, su preexistencia étnica y cultural, y tiene una impronta pedagógica y educativa muy fuerte en preservar esos valores que son muy importantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Continuamos. Ojo cuando no mires tanto a cámara, dejalo que se mueva, porque si no siempre mejor. Te agarra mirando. Mejor. Que se vaya, que mostremos más la escuela y el... Entra para no pelear. Continuamos recorriendo entonces esta escuela técnica número 37 de Germán Abel Ayemant en esta previa. Hablábamos hace instantes con el ministro de Educación, también con el ministro de Obra Pública, con los intendentes de la localidad de Juana Coslay y también con el intendente de la localidad de Potrero. Ambas localidades beneficiadas con obra pública, se trata de pavimento e iluminación para estas localidades. También se inaugura hoy una ampliación específicamente en esta escuela, son aproximadamente 1000 metros cuadrados que incluye aulas, talleres, depósito para que los chicos puedan estudiar mucho más cómodamente. Y también el gobernador firma en el día de hoy el decreto para el inicio de la puesta en valor del complejo deportivo Molino Ave Fénix. Es un presupuesto que superará los 8 millones de pesos para beneficio de todos los clubes deportivos. Estamos viendo en este momento autos ecológicos, nos contaba el ministro hace rato que los chicos que asisten a esta escuela técnica número 37 están trabajando específicamente en esto que tiene que ver con la ecología. La provincia de San Luis tiene una política muy fuerte en cuanto a lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Les contamos que desde hace muchísimos años el gobierno de la provincia ejecuta un pacto, un tratado de paz de progreso y medio ambiente. Incluye estas cosas también, la concientización en los chicos, en los más chiquitos que son multiplicadores de todo esto, y en el marco de todas estas políticas que lleva adelante el gobierno de la provincia en materia medioambiental, los chicos de esta escuela se encuentran trabajando en vehículos ecológicos. Lo que estamos viendo es una bicicleta ecológica. Si no nos entiende. Y al costado tenemos también uno de los autos ecológicos en los que trabajan los chicos. La verdad que es para destacar el trabajo que ellos hacen, y lo decía el ministro de Educación hace instantes, destacar esto, destacar las actividades que los chicos realizan y cómo trabajan específicamente en el cuidado del medio ambiente. Thank you.
que sea gobernador. Junta Juliana Cerato de primero B entregará al intendente de Juana Corlay, Andrés Bayone, un árbol de acacia, símbolo del plan de forestación para las cuadras pavimentadas en su localidad. Vamos a que nos pase el portezuelo, vamos a...
producir un hecho histórico, porque, bueno, va a subir un ministro que es el ministro de la juventud, o una ministra. Y vamos a crear varios programas. Entre ellos va a haber uno de asuntos o de compromiso con los en las escuelas secundarias. Se van a trabajar muy fuerte con el tema de viajes de curso y, bueno, otra forma de empoderar a los jóvenes de la provincia, que tengan poder, que participen enormemente como es nuestro anhelo. La Secretaría de Juventud también va a tener su parte universitaria, su frente barrial, su frente cultural, para que los chicos y chicas que, bueno, les guste la cultura, el rock, la música, el teatro, bueno, cualquier expresión cultural, puedan tener becas y de trabajar en lo que les guste, en lo que les guste. También va a tener su frente de ciencia y técnica para, bueno, también participar en eso. Y sueño con que podamos, con los jóvenes de San Luis, trasladarnos a los lugares críticos de la provincia, hacer campamentos para introducir, volver a forestar la provincia, que tiene un terrible problema con el desmoronamiento o la crisis en la cuenca del Morro, en la cuenca del Morro. En cuanto a estos días, yo, bueno, me di la patita, la rodilla, me di la pata. Me gusta caminar, no lo puedo hacer, por eso lo hemos concentrado acá. Porque ya también estamos inaugurando obras hoy en Portero de los Lunes y en el volcán, en Trapiche, ¿no? Para colgar, Portero de los Lunes. Y a la tarde en la toma, ahí estamos hablando del Trapiche. Para colgar y Portero de los Lunes. Y vamos a presentar acá con la Conlay, les pido a ustedes, los jóvenes, que participen, porque vamos a hacer una gran obra, un lugar de encuentro muy grande, muy importante, como el Parque La Pedrera, pero acá en con la Conlay, y va a ser en el circuito todo lo que es.
Invitamos también a los intendentes que se sumen allí con nuestro gobernador para la foto y también al ministro de Obras Públicas para que esté presente junto al resto de los funcionarios, por supuesto. Ahí los invitamos a los intendentes, a Diego Ayone, a mí también a Orlando, junto a nuestro gobernador. Thank you.